Muy buenas, mis queridos Arisens, y vamos a hacer un Uptry Advance Game de Dragon Tosma Dark Arisen para que lo veáis. Es un juego algo antiquillo, pero súper curioso y que me apetecía que la gente conociera. Solo la música ya impacta, pero lo chulo es que cualquiera que le guste un Souls, esto no se le puede, bueno, un Souls, un Skyrim o un Dragon Age, porque es una mezcla de los tres totalmente. Menú principal. Vale, tengo una partida ya porque lo estuve probando, pero vamos a hacer un juego nuevo. Se empiezan la partida, todo esto guardado, se perderán. ¿Seguro que deseas continuar? Sí, venga, vamos a probar. Tampoco es que hiciera demasiado. Continuar y borrar los datos guardados, sí. Nivel de dificultad, me lo voy a poner en normal, que ya es bastante reto, porque en difícil se hace muy cuesta arriba. Incluso el ejército más grande jamás visto había sido aniquilado por el terrible dragón. No me han dejado leer mucho. En otro lugar, en otra vida, otro hijo de hombre sigue tu camino. Y ya veréis, el empiece es cañero como la madre que lo parió. Usa la linterna para mantener la oscuridad a raya. Haz clic en el botón del táctil para abrir el inventario. Aquí vemos las cositas y vamos a empezar estilo God of War con dos personajes o varios personajes hechos y nivel 20, que me parece que es nivel máximo. Y como prólogo vamos a ver la escena de esta gente y le vamos a controlar. Pulsa Options para abrir el menú de pausa y consultar tu estado, habilidades, el mapa, información de tus misiones, etc. Sería tal que así, para ver el mapa y saber dónde estamos. Montaña Mancillada, templo. Ok. Por así nos moveríamos, empuñaríamos con el L2 y nos cubriríamos. Que aparte de cubrirnos, podemos hacer arremetidas con el escudo, golpe de escudo, llamada de escudo, que es como una especie de provoque, y luego saltar, luego envainar, agarrar. Tenemos ataque débil y ataque fuerte con cuadrado triángulo. Ok. La retirada supone una muerte, Arisen. Hay que seguir adelante. Salde. Vale, pues vamos a ir avanzando. El nido del dragón está al otro lado. Debemos darnos prisa. Ataca usando cuadrado y triángulo, aunque nosotros ya lo habíamos probado. El ataque débil, ataque fuerte. Bloquea manteniendo pulsado el L1. Vale. Se acerca el final del viaje, la última estación de la larga lucha. Leche de papa robusta. Fijaros qué impresionante. O sea, es que los bosses son tipo Souls total. Impactantes como ellos solos. Es difícil de creer. Ven, Arisen. Sí, es cierto, nos podemos caer en esta zona. Vale, nos dan experiencia por... Y aquí nos ha ido tirando goblins. Ahora Arisen, darle muerte. Es que él nos lo puede agarrar, es una habilidad de guerrero. Y cuando lo sostiene, nosotros lo podemos rematar. Seguidme, Arisen. Pero pedazo de empiece, no sé si habéis visto la epicidad. Toca esta piedra y podrás incorporar nuevos aliados a tu grupo. Vamos, que vamos a ir full power, gente. Esta roca con inscripciones raras es una piedra de falla y permite convocar peones de otro mundo. Vale, nos venimos con una exploradora y un mago. O una maga. Los peones estamos siempre listos para luchar bajo vuestro mando. Esta aura, sin duda, es el dragón. Tus peones te irán dando información y pistas muy útiles durante la aventura. De hecho, la IA de los peones está bastante bien integrada
y interactúan de lujo contigo, te curan, te meten chetos en el arma si eres guerrero o si eres mago, a lo mejor te meten ataques de fuego. Hay otro camino aquí, mi señor. Vale, ahora tienes que hacer de las formaciones. Da diferentes órdenes a tus peones con los botones en es adelante, ayuda, ayuda y aquí. Vale, vamos a ponerles aquí para que estén conmigo. Ir inmediatamente. Cuidado, un trasgo. Pasad a la ofensiva. Un gran trasgo, vale, aquí ya está. Bueno, ahí me la he llevado, pero bien. Vale, vamos a ver. Buah, me acaban de llevar toda la leche. Tampoco son la repera. Reventado. Bueno, más bien se la ha cargado Morgana con una bocanada de fuego de atrás. Mira, nos cura directamente a todos. Van hablando, nos van diciendo, fijaros que tengo el arma mágica, eso ha sido la hechicera que nos la ha imbuido directamente. Por eso os digo que la IA de este juego está súper curradísima. Vale, por aquí había algo. No. Examinar, cierto. Estos son los paisanos, solo que era. Tu destino fue Tambiri. Vale, y aunque sea el prólogo, y no os lo creáis, vamos a tener una batalla de boss bastante jodida. Nada más empezar. ¿Dónde están los goblins? Vale, por aquí. Aprovechando que nos lo ha agarrado, reventamos. Ese sería como el tanque, por decirlo así. De hecho, esta es la party máxima, que sería tres acompañantes y nosotros. Una arpía. Atraeré su atención. Ha hecho un provoque. Puso un botón de ataque mientras mantienes pulsado L1 o R1. Es verdad, para los golpes especiales. Ese sería uno, que es una especie de arresto. Lo que pasa es que nos hemos quedado sin magia. Con permiso, voy a tomar un poco de café. Ya sabéis, como siempre en el formato Noob Trainers Game, es una horita de juego. Para que lo podáis ver. Aunque este sí me gustaría hacer gameplay cuando tenga algo más de tiempo, todo se ha dicho. Porque me parece una joyaza. Porque es que esto en un formato de mundo abierto como es, en el que tienes misiones secundarias principales, estilo Skyrim total. Vale, vamos a pegar el salto. Vale, este es un mega goblin. Pero te pillé. O menos mal que ha tirado fuego. Atacar. Guau, pero si estoy yo en parla, tío. Estoy con el otro. ¿Dónde está el grande? Aquí hay uno. Vale, rompimos la guardia. Fijaros que tenemos estamina, como si fuera un Souls-like. Que esto es bastante más antiguo. Ahora trae fuego. ¿Estará al alcance de vuestro acero? Vale, las arpías. Fijaros que nos chetan el arma y todo el rollo, ¿eh? No podemos permitir que la sirpe cometa más atrocidades. Aquí hay otra. ¡Uah! La tengo, matarlo ahí mismo, sí. Aquí está. No llego, tío.
Vale, ahora es cuando se complica la cosa. Sigámoslos. Vale, a ver si atrae su atención y así nos las cargamos. Ven aquí. Vale, perfecto. Vaya bolazo la pega Morgana. De fuego, gente. Queda una. Está en el suelo. Cómo mola la otra lanzando rayos. Lógicamente ya sabréis que sí, esta parte, porque te obligan a llevar un guerreraco. Pero yo, mi función va a ser llevar un mago, pero como ellos. Os lo podéis imaginar, vamos. We'd hidden away here, for fear of the beasts all around. Stay ever ready as we. But with you, sir, we have arisen. This way, sir. We cannot suffer the worm. Sí, ahora viene lo bueno. Gran sala de recepción. Imaginaros con esta amplitud que nos vamos a encontrar aquí, vamos. Fijar la presentación al más puro shows total. Una mantícore. Y nos hemos quedado sin tanque. Ah, no, bueno, era un pipa de por ahí. Hostia, nos ha dado la serpiente, macho. No me lo esperaba. Vale, paré el golpe. La aturdí un poco. La única que tenemos es cubrirnos con un guerrero. Aturdirle con el golpe ese que tenemos de escudo. Fijaros que lleva la cabra. Todas las cosas actúan y hacen algo. Vale, está en el suelo. Voy a hacer el golpe fuerte. Vale, se está cargando para dar algún golpe. Seguro. Me da que viene por mí. Uf. Fijaros que me ha aturdido. ¿Y otros enemigos o zona puede infligir debilidades? Sí, vale, pues ahí te las lleva, pero bien. Ah, esa no me la esperaba, jodido. De hecho, estos bichos se los encuentra uno en el mapa abierto, Como en plan mini bosses. Ah, me hizo lo de la debilidad otra vez. Está rompiendo la estamina. Oh, ahí que está de espaldas. No te ve y no me gusta. Vale, ahí te la has comido. Que estaba... Ah, ahí me la he llevado yo. Vale, la serpiente muerte. Ahora no puede utilizar conjuros sin la parte de la serpiente. Vale, ahí hago el golpe fuerte. Se está tambaleando. Bueno, yo no la veo tan jodida, ¿eh? No, no, sí le estamos dando pal pelo ahora mismo. Le queda poquísimo, pero nos acaba de aturdir. Uf, estoy jodidísimo de vida, gente. Esperad, me voy a poner un curativo. Porque no me he fijado que estaba bastante tocado. Dado que me ha dado dos o tres bastante interesantes. A ver si quiere darme. No, me ha hecho lo del el rugido, el jodido cabrón. Digo, para devolverle un golpe. Vale, ya, para lo que te queda, a saco Paco, tío. ¡Ah! ¡Oh! Me dio el hitboss a la que pasó. Buah, se ha vuelto loco, tío. Parece Borg del Valle Boreal con los saltitos. Ven aquí. Ya estás, ya estás. ¡Ah! Nos ha aturdido. Ayuda, misión completada. No, por si acaso. Ahora se pone a curar, ¿sabes? Gracias, me he tenido que poner tres potis. Take hold of what lies beyond.
proclaim mastery over the eternal thing. Y esto ha sido como una especie de intro, lo que pasa es que es una intro jugable totalmente. Y así transcurren innumerables generaciones. Es como un antepasado de un Araizen. Para que veamos lo que nos espera. El delicioso y novedoso placer de una ocupación inútil. Poema del simbólico francés Henri de Rognier. Rognier, no sé muy bien francés. Lo reconozco. Ni lo pronuncio bien siquiera. Las cinemáticas son muy chulas para tener tanto tiempo como tiene este juego. Es posible mejorar la capacidad de algunas armas y armaduras. Vale, elección de personaje, hombre, nombre, introduce un nombre, perfecto. Vale, obviamente dar es by. Esto es un apodo random. Babs, por ejemplo. Balrog, suena bien. Barak, me gusta más, tío. Continuar. Vale, el clases. Podemos tener un guerrero. Una especie de clérigo. Ah, no, es el cuerpo de base. Vale, perfecto. Este mola, gente. Encima grandote. Todo lo contrario de lo que yo soy. Pero bueno. Seleccionar una voz. Perfecto. Confirmamos. No quiero hacer más cambios. Lo de la job es a posteriori. Ah, vale, pues esto no quiero hacer más cambios. Por lo tanto, vamos a decirle que sí, hemos terminado. Como cada mañana las olas baten sobre la orilla de un pueblo, de un pequeño pueblo pesquero. El cálido sol y la... Es lo malo, los textos no te dejan leerlos, Punto de control guardado. Y ahora empieza nuestra historia, que es a posteriori de esto muchos años después. Gráficamente, como veis, cumple, sobre todo los personajes y demás, pero...
La intención, cinemáticas y todo esto, la verdad es que están muy bien integradas. Ya digo que tiene tiempecillo, o sea que lógicamente no va a ser lo más puntero gráficamente, pero como eso no es lo más importante en un juego, ni mucho menos. O sea, prácticamente tiene gráficos de Play 3 en la captura de personajes. Y así de buenas a primeras, un level 1 agarra una espada y se enfrenta a un megadragón rojo, ¿sabes? ¿Quién ha dicho miedo? ¿Qué podía salir mal? ¿No? ¿Todo? Ya veréis qué gracia. Vale, pues directamente me ha dado. No me ha dado tiempo ni a pegarle. Me ha pegado una llamarada. La última vez conseguí darle un pinchadito así en una de las patas, sí, tal que así. Pero esta vez es que me ha pillado el fuego de vellón. Vamos, fue ridículo. Yo intentando reventar algo que era 10 veces más grande que yo. El doblaje de la voz del dragón es tremendo. Y nos va a acompañar mucho, creedme. Y sí, si os está recordando Dragon Heart, por ahí van los tiros de ser un Arisen, gente. La historia principal es más o menos esa. Pero aquí es el dragón el que se ha comido nuestro corazón. Y a pesar de todo, seguimos vivos. Es que encima buena historia. ¿Para qué voy a decir más? Exacto, cada vez que tocamos la marca oímos al dragón. Por eso decía lo de que la voz nos va a acompañar y mucho. Ahora es cuando tenemos que elegir la clase. Podemos ser un explorador, un guerrero o un mago. Ok, es hora de que inicies tu viaje a Arisen, pero para poder recuperar tu corazón de las garras del dragón deberás prepararte adecuadamente.
Fijaros que o son dos espaditas o un espadón o un báculo. Examinamos. Tenemos luchador. La vocación determina tus atributos básicos, las habilidades que puedes aprender y el equipo que puedes usar. Strider, que es una especie de explorador con dos armas, una mezcla entre un pícaro y un explorador, por decirlo así. Y mago. Vamos a ponernos mago, lógicamente, seguro con esta vocación. Sí. Obviamente. Sal de la habitación. Puedes equiparte con un arma principal y otra secundaria. En nuestro caso me parece que la secundaria no podemos. Las principales como espadas y dagas son básicas en combate. Las secundarias como arcos y escudos sirven de apoyo. Porque solamente tenemos el báculo. Vale. Esto lo podemos coger, sí. Mitridato. Bueno, en aquella época todo era un maleficio. Todo lo comprensible era brujería. Vale, registro de misiones actualizadas, misión cumplida. Vence enemigos y completa misiones para ganar experiencia y subir de nivel. Subir de nivel mejora tus atributos. Perfecto. Vamos a coger esto de aquí. Botella de aceite. ¿Había más cosas? No. Vamos a hablar con ella. Con Kina. Vale. Aquí más cositas. Jarra de barro. Ya no hay mucho más. Por lo tanto. Así, aquí hay plantitas. Y la puerta de salida está. Y aquí hay más cosas. Botella de agua. Vale, la puerta debe ser esta. Abrir. Casardis. Aquí es lo que os digo, que es donde se asemeja a Skyrim, en plan mundo abierto. Bastante chulo. Extraer agua, pero necesito una botella vacía o algo para poder extraerlo. Si no recuerdo mal. Vale, si no me acuerdo mal de la otra vez que jugué, hay una especie de truquito. Porque ahora mismo podríamos comprar, pero no tenemos dinero suficiente como para comprar muchas cosas. Y lo que voy a hacer es, no voy a perder el tiempo, porque me sé un mini truqui de mis costumbres, como siempre, de explorar todo. Compra equipo y objetos útiles en tiendas o vendedores ambulantes que te encuentres en los viajes. O en tus viajes. Pero no lo voy a hacer todavía, porque nos vamos a forrar. En breve. Ya sabéis que tengo la manía de investigar todo. Cierto. Nuestro primer acompañante. Y es otro mago, pero más de batalla. Son gente extraña, sí, para ti todos son extraños. O brujería.
Vale, entonces son como yo, para él. Mirmidons. Vale, pero van a ser lacayos de nuestra party. Vale, podemos contratar más si llegamos a... Perfecto. Las misiones disponibles cambian a lo largo del juego. Consulta los detalles de las misiones desde el menú de pausa. Guardado con éxito. La gente con iconos rojos sobre sus cabezas tiene una información relevante sobre la misión prioritaria. Si tienes varias misiones en marcha a la vez, puedes marcar una como prioritaria en la sección misiones del menú de pausa. Perdón. Los peones del grupo también aconsejan más a menudo sobre la misión prioritaria que sobre otras misiones del registro. Hombre, lógico. Fijaros que le sale un bocata rojo. No sé si puedo salir. Sí. Vale. Ignorar lo que te rodea puede resultar muy peligroso. Sí. Obviously. Si no morimos por el ser del mar. Porque aquí hay una especie de ser del mar. No, 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 no. ¿Qué se hace siempre en mis gameplays? Sí, se van guardando automáticamente y demás. Observar, ir por las zonas donde no suele ir ni Dios. Tal que esta esquinita de aquí, por ejemplo. Por aquí no viene nadie. Segurísimo. Aullido nocturno, flor de madre selva, rook, más plantas, aullido nocturno. Ya que al tener un mundo abierto y con tantos secretos como para no hacer esta locura, y fijaros lo que hay aquí. Que sí, tírate, majetón. Ah, cierto, tengo que usar el ataque fuerte para romper cajas. Amuleto de demonio. Vale, y si nos tiramos ahí, fijaros lo que hay. Monedero, 2000 y pico, 3000 más. 5000, 6500 del tirón. Eso sí, hay que volver rápido a la playa. Muy rápido. Porque hay un ser en el mar que si pasas demasiado tiempo te hace istaquil. Directamente. Ya tenemos dinerito para poder gastar todo lo que nos apetezca. Sabéis que tengo esta puñetera costumbre de siempre de mirar los recodos. Vi el recodo y dije, esto tiene que ser algo. Esto lo tiene que romper aquí el colega. Nosotros no podemos. Pero cuando nos ve hacer el intento, él va en nuestra ayuda y lo rompe. Dado que nuestro bastón es una traca, pero como un piano. Vale, pues ya podemos volver al pueblo y armarnos como Dios manda. Entrar. Fijaros qué excursión más pequeñita hemos hecho. Luego ya la haremos en condiciones, cuando estemos bien armados. Me parece que aquí era el... No, casa de Benita. ¿Dónde estaba la tienda? Esperad, si me parece que lo marca en el minimapa. Si no, puedo ver el mapa general. Que sí, quiero ver el mapa general. Vale, no sabemos todavía lo que hay hasta que lo veamos. Perfecto. Nos salen las casas, pero como no las hemos visitado... Tienda de Heraldo, esto es para objetos, yo quiero de equipo. Casa del pescador. Tan lejos no estaba. ¿Aquí? Sí, 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 sí. Tienda de Estela.
Para aumentar la afinidad con la gente, regala objetos o realiza las misiones que te encarguen. Si realizas acciones que no agradan a la gente, su afinidad hacia ti disminuirá. Muy Skyrim esto. Pero mucho. Vale, vamos a hablar con... Es un milagro del pueblo, vale. Compremos. Venga a comprar, señora. Ya veremos más adelante. Esta tiene remedios. No, necesito herramientas. No, herramientas me interesaría un pico para poder ir sacando cosas o incluso la linterna. Vale, pero linterna ya tengo una. En posesión una de dos. Materiales. Aquí. Esto nos interesa. Fijaros los precios. Bastón de madera, ¿no? Bastón acorazado. Ahora que tenemos 6.500, podemos comprar el mejor bastón que está en la tienda ahora mismo. Cosa que antes era prácticamente imposible. Lo vamos a marcar como uno. Vale, no, esto es para verla. ¿Cómo lo podía comprar? Ah, vale, era con echar a la derecha. Ponemos uno. Perfecto. Vamos a mirar armaduras. ¿Cómo voy a poner 7? ¿Estamos tontos o qué? Bastón acorazado 1. Vale. Así queda. Perfecto. Vamos a ver la cabeza. Gorra de cuero. Capuchón de viajero. Esto nos subiría la defensa y la defensa mágica. 75-87. Este es mejor. Es más equilibrado. Bueno, pues vamos a comprarnos esta gorrita. A ver aquí. Listo. Del torso. Vamos a pillarnos una túnica. Cinturón de calaveras. Qué bien suena eso. Cinturón de cuero. Coselete, no tenemos ni dinero para eso. Más adelante. Yo creo que de momento una túnica. En posición 0 nos sube bastante. O sea que ni tan mal. Perfecto. Guantes. Había pulseras de estudioso. Nos vienen muy bien a nosotros, precisamente, porque nos da resistencia a debilidades. Y a los elementos también. Un 1%, pero bueno, nos da algo de resistencia. Perfecto. Llevamos 4.000 y pico. Pantalones. El mejor es este. Pantalón de trabajo. Resistencia a perforación de un 3%. Interesante. Sí, este yo creo. Es el más equilibrado porque es el único que nos da encima resistencia a perforación. Vale. Y capa de estudioso. Sí. Vamos a cogernos este. Vale, 3.600, pero estamos locos. Ah, vale, no, pero en cuanto tengamos una pelea afuera, nos van a regalar una capa, ahora que me estoy acordando. O sea que esto, ahorraroslo de momento. O sea que pasar por caja. De momento, con todo esto que tenemos, confirmamos. Hemos hecho un buen. La verdad, unas buenas compras. ¿Quieres ir a la pantalla de edición de equipo? Sí. Por supuesto. Me voy a poner bastón oxidado, no, el bastón acorazado. Equipamos. Vale. Esto, equipamos. De esto a la túnica. Perfecto. Los brazaletes o pulseras del estudioso. Pantalones o pantalones de trabajo. Y capas y anillos y joyas no tenemos. O sea que yo creo que ya estaríamos. Bueno, bastante has hecho ya. No importa. Fijaros que cambia toda la estética. El bastoncito ya. Esto va siendo otra cosa. Vale. Y ahora sí que podemos intentar salir. Si no me pierdo, claro está. ¿Por dónde era, gente? Aquí a la izquierda. Sí, ahora sí. Vale, y me parece que teníamos que ayudar a unos aquí al ladito para que nos den esa capa que...
me sonaba que nos regalaban, siguiendo un poco el camino. La última vez es que me recorrí toda la playa para conseguir todos los objetos, pero los importantes, importantes están donde hemos ido. Vale, era avanzando un poco. Ya prácticamente nos salían aquí, fijaros. Maldita bestia, hay que ayudar a Reinhardt. Ataca pulsando cuadrado o triángulo. L1, R1 para realizar ataques especiales. Vale, ahí voy a lanzar una bola nueva. Para recibir ese efecto de magia curativa. Ah, que me puedo curar. No lo sabía. Hijo, ve a ayudarle. Uy, que me da. Ostras, me acaba de imbuir en fuego. Fijaros la diferencia. Hostia, la que estoy liando. Esto ya mola más. Vale, ahí puedo tirar fuego a lo bestia. Vale, el izquierdo es para hacer curación y el derecho es para tirar fuego. Si no eres capaz de acabar con los ciertos enemigos, intenta subir de nivel y mejorar tu equipo. Vale, vamos a hablar con Reinald. Trozo de mineral. ¿Dónde estás? Que lo he visto antes, pero no sé dónde lo he visto. Vale, lo coge él también, ¿eh? Fijaros que ha dicho el otro, ¿qué es esto? Y directamente lo ha cogido. Ellos recopilan y usan objetos. Para su propio beneficio es lo malo. Hay que ser más rápido que ellos. Ha estado demasiado cerca para mi gusto. Me llamo Reinhardt. Soy vendedor ambulante. Aunque esas malditas bestias me han arruinado toda la mercancía. Pero gracias a ti, lo único que he perdido ha sido la mercancía. Me parece una ganga. Tienes todo mi agradecimiento. Capa de cuero. Por lo tanto, vamos a equiparnos. Y va bien. Equipo es por aquí, estado opciones, equipo es a la derecha. Perfecto. Ya me acordaba yo de lo de la capa. Que nos regalaban una capita. Que no está nada mal. A caballo regalado, no le mires el dentado. Los vendedores ambulantes que campan por Gransy son valientes y llegan a donde otros no. Por ello, es posible que encuentren algunos objetos difíciles de encontrar. No olvides comprobar qué ofrecen. Vale, lo malo que este se ha ido. Y ya no podemos saber. Bueno, se ha ido, pero para el pueblo. Pues vamos a seguir un poquitín, gente. Pero poquito más, porque como ya os digo, más o menos es una hora. Pero fijaros, puto mundo abierto. Y hay goblins. ¿Dónde están? Vale, me acaba de meter fuego. Cabrón, se esconde detrás del árbol. Es que aquí hay un cofre. Ahora, a su casa. Vale, ahora puedo ya romperlo yo con mi bastón, por lo que estoy viendo. Vale, ha cogido lo que yo no he looteado. Velocidad embotellada y jarra de barro. Rama de no sé qué. Fijaros que es que hay zonas para inspeccionar por un tubo, un trasgo. Va, con la magia normal le doy, pero no te creas que le doy una burrada. Vale, ahora ya sí me ha metido fuego en el arma. Vale, ahora ha looteado él. Otra vez ha sido más rápido que yo. Yo tengo que mirar todos los recovecos, gente. ¿Me conocéis? ¿No? Aquí poco más. ¿Por aquí arriba se puede subir? ¿Sí? Joder, esto es tremendo, tío. No, ya por aquí me parece demasiado gore. Que te permitan. Sí, pero aquí hay una caja. O sea, sé... ¿No hay nada? No. Vale, aquí hay cofre. Amuleto de conquistador.
¿Goblin dónde es? Macho, ¿los has visto tú? Yo no los he visto todavía. En el camino. Le estoy oyendo, pero no sé dónde está. Madre la que le estamos pegando en un momento. Ahora, 65 de experiencia más, gente. Aquí cositas. Hombre, que si puedes encontrar. Y es que esto invita a explorar mucho. Vale, otro cofre. Hierbas disecadas. Genial. Más goblins. Vale, imbúyeme de fuego que la veo parda. Voy a tirar el gordo. De fuego. Joder, qué hostia, tío. Te concedo el calor del fuego. Como mola, tío. Llevar a un compañero. Qué cheta, tío. Imbuye. Aunque sea temporal. Yo ya me he perdido hace un rato, ¿eh? Es que es el problema de un puto mundo abierto como Dios manda. Que te pierdes, empiezas a hacer historias y no sabes ni por dónde. Vale, vamos a ver esto. ¿Hay algo? Sí. Rama de no sé qué. Aquí hay algo para recoger. Rama de cedro. Vale, ahí parece que está el campamento al que tenemos que ir. Pero, gente, lo siento, lo vamos a dejar más o menos por aquí. Sé que no ha sido casi una hora, pero ya intentaré colarlo entre varios gameplays. Sabéis que ahora no estoy haciendo muchos gameplays, tengo que terminar, de hecho, Yakuza. Y no me queda tiempo ni para ello. Pero tenía ganas de enseñaros este juego, que a mí me parece un juegazo. Aunque antiguo, es una puñetera sobrada de juego. Y nada, gente, espero que os haya gustado. Como siempre digo, aquí se despide Darasbye. Bye bye.